Gerencia para Todos con Rafael Nieves. Con Rafael Nieves. Si comparte innovación y conocimiento con artículos gerenciales resumidos en su portal informativo de Sistema Abierto. Seguimos en Gerencia para Todos, la primera iniciativa de emprendimiento, economía y liderazgo. También liderazgo en libros productivos, por cierto, libros de autores venezolanos, con la actualidad de lo que ocurre en Venezuela y el mundo. En esta oportunidad vamos a hablar de libros de edición muy reciente que nos envía cortésmente la librería Tecniciencia y que Alejandro Nieves va a comentar a continuación. Uno de estos libros que tú estás hablando es Panama Papers, Caso Venezuela, Armando.info Editores, primera edición en la Hoja Norte 2016. Este libro está conformado por los reportajes de varios periodistas, entre los que podemos nombrar a César Batiz, Castro Roberto, Rona Rizquez, Laura Weffer. Y estos periodistas nos cuentan acerca de las estrategias legales diseñadas por un bufete de la ciudad de Panamá denominado Mossack Fonseca para una serie de personajes de la política venezolana. La especialidad de este bufete era la incorporación de compañías en jurisdicciones con regímenes impositivos de baja carga fiscal sin supervisión o regulación monetaria, bancaria y financiera, y donde el secreto bancario tuviese intensa protección, es decir, en paraísos fiscales tales como Anguila Británica, Islas Vírgenes, Belice y Panamá, incluso también en el estado de Delaware en los Estados Unidos de Norteamérica. Con la constitución a la carta de estas compañías de papel, que se conocen en el ámbito internacional como Shelf Company, su creciente clientela venezolana podía evadir impuestos, guardar anonimato, hacerse pasar como proveedores extranjeros, entre muchos de los beneficios que le permitían la constitución de las antes mencionadas compañías y otros servicios que les ofrecía el bufete Mossack Fonseca. Bueno, este libro es de interesante lectura, sobre todo para las estrategias que muchos economistas denominan de escudo fiscal, porque lo que es evidente aquí es la legalidad en la constitución de estas empresas de acuerdo a las normas jurídicas de Panamá y otros, vamos a decirlo así, países que tienen facilidades en el orden sobre todo tributario. Vamos al siguiente libro. Otro libro importante que recomendamos es El engaño populista, ¿por qué se arruinan nuestros países y cómo rescatarlos? Los autores son Axel Kaiser y Gloria Álvarez. Este libro está en la misma onda del Perfecto Idiota Latinoamericano, escrito por Álvaro Vargas Llosa, Plinio Apuleyo Mendoza y Carlos Alberto Montaner, y es una contundente denuncia de un enemigo de los derechos y libertades de los ciudadanos, el populismo. Los autores desenmascaran las trampas retóricas y la neolengua del populismo. Sin embargo, no aceptan el determinismo, pues nadie puede estar condenado a la idiotez, siendo necesario, según los autores, terminar de entender que la prosperidad es el resultado de la libre actividad de los seres humanos. Hay algo importante en estos libros y es, digamos, el contraste informativo y la apertura necesaria para confrontar ideas. Queremos hacer ver también que no suscribimos ni refutamos el contenido de estos libros, sino que reportamos la lectura de ellos para que la colectividad esté más informada. ¿Algún otro libro? Tenemos también el libro Una nación a la deriva, del sociólogo Tulio Hernández, de Libros del Nacional. El sociólogo Tulio Hernández pasó 2 décadas escribiendo todas las semanas para publicar
todos los domingos su columna acerca de temas políticos en el periódico El Nacional. Su amigo Julio Bolívar, poeta y editor, se propuso la titánica tarea de organizar, seleccionar y editar de entre el total de 2050 columnas escritas en estas dos décadas, 52 textos que el autor ha denominado ensayos breves. Vamos a continuar conversando luego de la siguiente pausa. Ya regresamos.